Hace muchos, pero muchos años atrás, en nuestro país y en otros países de América, existió una gran cultura que hasta la actualidad nos ha dejado su legado y que el día de hoy vamos a conocer un poco más. Chicas y muchachos, damas y caballeros, sean todos bienvenidos a su clase de historia. Mi nombre es el profesor Edinson Yampassi Curo y en esta ocasión vamos a conocer con respecto a la cultura en el Tahuantinsuyo. Así que pónganse cómodos, agarren su lápiz, su lapicero, su cuaderno, que la clase de historia está a punto de comenzar. Con respecto a la cultura en el Tahuantinsuyo, tenemos que decir lo siguiente. El Tahuantinsuyo fue el imperio más extenso de toda la historia de América Antigua. Profesor, yo sabía que en la historia de América Antigua existía el imperio maya, existían los olmecas, los aztecas, existía la cultura chimú, existía la cultura chavín. Usted me está diciendo, profesor, que el Tahuantinsuyo, los incas, fueron los que tuvieron mayor cantidad de territorio que cualquier otro. Correcto, así fue. Mira, justo tenemos nuestro mapita. Mira toda la cantidad que abarcó el territorio del Tahuantinsuyo. ¿Te acuerdas? Antisuyo al norte, Collasuyo al este, Contisuyo al sur y Chinchaysuyo al oeste. Bien, ¿qué podemos decir también con respecto a el Tahuantinsuyo, la cultura en el Tahuantinsuyo? Destacar a estos tres personajes que tenemos aquí en nuestra pantalla. A ver, ¿quién los reconoce? Muy bien. Aquí el señor Inca de aquí arriba que estoy señalando es nada más ni nada menos que Pachacútec. Profesor, ¿y por qué Pachacútec es considerado como uno de los principales gobernantes? Porque fue Pachacútec, por favor, dato curioso y anótalo, por favor, dato curioso, el Inca Pachacútec fue quien inició la expansión del Tahuantinsuyo. ¿Ya? Dato curioso, anótalo bien bonito, por favor. El Inca Pachacútec fue quien inició la expansión del Tahuantinsuyo. Luego vino su hijo Túpac Yupanqui. ¿Adivinas cuál es Túpac Yupanqui? Muy bien, este de aquí, el de amarillo. Mira, este de acá que está vestido de amarillo. Profesor, ¿por qué Túpac Yupanqui, el hijo de Pachacútec, fue importante? Porque Túpac Yupanqui venció a nada más ni a nada menos que los Chimús. Ya, dato curioso, Túpac Yupanqui venció a los Chimús, una de las culturas también más impresionantes que había. Y por último tenemos a Huayna Cápac. Ya, él también es el heredero de Pachacútec, de Túpac Yupanqui. ¿Ya? Huayna Cápac, profesor, ¿por qué es importante este Inca? ¿Qué de importante tiene este Inca? ¿Recuerdas este mapita? Todo este territorio que abarcó el Tahuantinsuyo, ya, el Inca Huayna Cápac fue el que llegó a que el Tahuantinsuyo tuviera todo ese territorio. Es decir, dato curioso, con el Inca Huayna Cápac se llegó a dar la máxima expansión del territorio del Tahuantinsuyo. Es decir, todo lo que vemos en nuestro mapita de aquí. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a conocer cuáles son las principales ciudades. Aquí tenemos las principales ciudades que destacaron en el Tahuantinsuyo. Damas y caballeros, chicas y muchachos, con ustedes el Cusco, nuestra primera imagen que tenemos aquí. ¿Quién reconoce cómo se llama este lugar? Le doy su like a quien reconoce el lugar. Correcto, toma tu like. Estamos hablando de el Machu Picchu, la capital del Tahuantinsuyo, el Cusco, la capital del Tahuantinsuyo. Luego tenemos la ciudad de, mira acá esta ciudad, la del medio, mira la imagen del medio. Bonita, ¿no? Mira qué hermoso paisaje. Y estos son los andenes, los famosos andenes en los que se hacía la agricultura. Esta ciudad es nada más ni nada menos que la ciudad de Ollantaytambo. Pregunta, ¿dónde queda la ciudad de Ollantaytambo? ¿En qué departamento del Perú? Muy bien, correcto. Toma tu like.
queda en nada más ni nada menos que Ayacucho. Así que, si tienes algún familiar de Ayacucho, pásale la voz y dile que una de las principales ciudades queda en Ayacucho, ¿no? Ollantaytambo. Muy bien, y por último, otra de las principales ciudades que también vamos a destacar sería nada más ni nada menos que Vilcashuamán. La tercera imagen que tenemos aquí, la de abajo, Vilcashuamán, donde aquí se hicieron varias construcciones en honor a los incas, a los gobernantes. A ver, Vilcashuamán, ¿dónde queda? ¿En qué departamento? ¡Muy bien! ¡Correcto! También queda en Ayacucho, igual que en Taitambo. Y ahí también había muchas ciudades más, Pachacamac, ¿no? Más ciudades habían. Entonces, de manera general podemos decir lo siguiente con respecto al Tahuantinsuyo, ¿verdad? Las ciudades principales que tuvieron, los principales gobernantes y sobre todo que fue el más extenso de todos los imperios. Ahora vamos a conocer las principales características del Tahuantinsuyo. Vamos a ver qué características destacan bastante en el Tahuantinsuyo. Y vamos a ver sobre todo la cultura. Primero que nada, vamos a decir que aquí en el Tahuantinsuyo eran una ciudad politeísta. Profesor, ¿qué significa la palabra politeísta? Anótalo por favor ahí al costado. Dato curioso, la palabra politeísta significa varios dioses. ¿Ya? Eso significa la palabra politeísta. Poli significa varios y teísta tiene que ver con dioses. ¿Ya? Varios dioses. Y profesor, ¿cuál era el dios más importante que tenían ellos aquí? Si tenían un montón de dioses. ¿Sabes cuál era? Y yo sé que muchos ya lo saben. Su dios principal era el Inti. El que vemos aquí en la imagen. El Inti. A ver, le doy su like a quien me dice qué significa Inti. Muy bien, felicitaciones. Toma tu like. Inti significa sol. Y él era el dios principal de los incas. Y aparte también tenían otros. Adoraban a la luna. Adoraban a la naturaleza. Adoraban a las lluvias, ¿no? También tenemos a, por ejemplo, la Pachamama, ¿no? La madre tierra. Adoraban varios dioses. Otra característica que también vamos a destacar es que eran un estado esclavista. Quiero que miremos la imagen aquí y nos demos cuenta de lo que están haciendo estos personajes. Están trabajando, ¿verdad? Están haciendo las construcciones para los incas, sino para los gobernantes. Ellos eran los esclavos aquí en el Tahuantinsuyo, ¿ya? Recuerda que el Tahuantinsuyo era un imperio que luchaba con otros imperios, ¿no? Luchaba con otros pueblos. Y cuando los gobernaban, se quedaban como rehenes a las personas de esos pueblos. Ellos se convertían en esclavos. Por eso decimos que era un estado esclavista, porque ellos tenían esclavos que los iban, cada vez que gobernaban de otros pueblos, los iban obteniendo. A ver, pregunta, y te doy tu like también. ¿Cómo se llamaban los esclavos en el Tahuantinsuyo? Tenían un nombrecito, ¿cuál era su nombre? Muy bien, se llamaban los piñas. Toma tu like. Otra característica que vamos a destacar aquí en el Tahuantinsuyo es que la principal actividad económica que ellos hacían era la agricultura. Sí, sí, era la agricultura. Cosechaban productos como la papa, como el maíz, como el camote, que hasta la actualidad muchos todavía seguimos comiendo, ¿de verdad? Ese gran legado que nos han dejado el Tahuantinsuyo. Pero profesor, aparte de la agricultura, ¿también hacían ganadería, hacían otras actividades? Claro que sí, practicaban ganadería, practicaban pesca. Y ahora, por último, vamos a destacar a este personaje que tenemos aquí. Yo sé que muchos lo van a reconocer. Con su cetro, con su mascaipacha en la cabeza. Este gobernante es nada más ni nada menos que el Inca. Ya por eso se le llamó los Incas, en honor a los gobernantes. Ya. Y déjame decirte que, y estoy seguro que muchos ya lo saben, el Inca fue su principal gobernante. Así como ahorita nosotros tenemos al presidente que nos gobierna, ellos en ese tiempo tenían a el Inca, ¿ya? Algo así parecido, ¿ya? Martín Vizcarra sería nuestro Inca, por decirlo así. Muy bien, ahora sí, vamos a cerrar esta parte con la pregunta.
¿En qué país se extendió el Tahuantinsuyo? ¿En qué país se extendió el Tahuantinsuyo? Esto va a ser nuestra actividad de la clase, ¿sí? ¿En qué país se extendió el Tahuantinsuyo? Completa el pergamino que tienes aquí. Son 6 países nada más. Quiero que le des pausa a este video y que completes un ratito, ¿sí? Muy bien, a ver, te voy a dar las respuestas de los países. Yo sé que tú has mirado tu mapita y has sacado todas las respuestas. A ver, primer país que vamos a poner en nuestro pergamino, Ecuador. Perdón, primer país, Colombia. Segundo país, Ecuador. Tercer país, y más importante, el Perú. Cuarto país, muy bien, Bolivia. Quinto país, Chile. Y por último, y no menos importante también, Argentina. Correcto. Felicitaciones a todos los que completaron adecuadamente su pergamino. Ahora sí, vamos a ir a la parte más importante de nuestra clase, ¿sí? Así que por favor, ojo aquí, oído aquí, que con esta cerramos nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver. La educación en el Tahuantinsuyo. Vamos a conocer a los profesores del Tahuantinsuyo, los cursos que se enseñaban en el Tahuantinsuyo y todas esas cositas que son tan importantes, ¿sí? A ver, comenzamos. El Tahuantinsuyo. Ellos se dividían en 2 tipos de educación. Una educación que era para hombres y una educación que era para mujeres. A ver, la educación para hombres se daba en un lugar que se llamaba el Yachaywasi. Muy bien, el Yachaywasi. ¿Sabes qué significa Yachaywasi? Dato curioso, por favor, apúntalo ahí. El Yachaywasi significa casa del saber, ¿ya? Wasi significa casa y Yachay significa saber, ¿ya? Dato curioso, apúntalo, por favor. El Yachaywasi significa casa del saber. A ver, en el Yachaywasi la educación era para hombres, ahí solo iban los hombres nada más. ¿Qué se les enseñaba, profesor? ¿Qué curso se les enseñaba a ellos? Déjame que te cuento. Se les enseñaba religión. ¿Te acuerdas que te dije que tenían un montón de dioses? El Inti, que era su principal. Ya, ahí se les enseñaba religión con respecto a los dioses. Historia de los gobernantes, de los gobernantes anteriores que habían, de todos los gobernantes. El uso del quipu y el entrenamiento militar. Muy bien. A ver, profesor, ¿cómo es esto de el uso del quipu? Ahí vemos en la imagen al señor que les está enseñando a sus alumnos, aquí en la imagen de abajo. El quipu era una herramienta que ellos utilizaban para hacer sus cálculos matemáticos, ¿sí? Les invito a investigar, por favor, del quipu, que se van a sorprender bastante. Entrenamiento militar, profesor, ¿cómo es ello? Recuerda que aquí solo iban los que pertenecían a la nobleza. No iban cualquiera, solo los de la nobleza. Entonces ellos les enseñaban a ser guerreros, porque ellos en el futuro iban a ser gobernantes o militares que iban a defender el Tahuantinsuyo, ¿ya? Ahora, seguro muchos están preguntando, profesor, ¿aquí en el Yachaywasi tenían profesores? Sí, tenían profesores. ¿Y quieres que te diga cómo se llamaban sus profesores? Se llamaban nada más ni nada menos que los Amautas. Así que si ves a tu profe por ahí, profe, Amauta, ¿cómo está Amauta? En el Tahuantinsuyo se les llamaba así a los profesores, los Amautas, los que estaban en el Yachaywasi, ¿ya? Muy bien, ahora vámonos por otro lado. Sígueme por aquí, por favor. Sígueme por aquí, mira la flechita aquí arriba. El Ayahuasi. El Ayahuasi, como ya podemos ver, era la educación para mujeres. Profesor, ¿qué significa Ayahuasi? Dato curioso, apúntalo, por favor. Agya significa escogida. Y Wasi significa casa. Entonces, la palabra Ayahuasi significa casa de las escogidas. Aquí destacaban sobre todo las señoritas por su belleza, ¿ya? Y también ellas pertenecían a la nobleza, no era cualquiera. Profesor, ¿qué se les enseñaba aquí, profesor? Aquí se les enseñaba a tejer.
se les enseñaba a cocinar y otras tareas del hogar. ¿Sabes por qué se les enseñaba esto? Porque aquí se les preparaba para cuando ellos sean esposas de los militares, esposas de los gobernantes, ¿ya? Para eso se les preparaba aquí. Profesor, ¿en el Ayahuasi había profesoras? Claro que sí, habían profesoras. ¿Y sabes cómo se llamaban las profesoras? Se llamaban las mamaconas. Así se llamaban las profesoras en el Tahuantinsuyo, ¿ya? Entonces, no se te olvida, el profesor se llamaba Amauta y las profesoras se llamaban mamaconas, ¿ya? El Yachayhuasi, educación para los hombres, y el Ayahuasi, educación para las mujeres. Bueno, chicos, de esa manera terminamos nuestra clase del día de hoy. Espero les haya gustado esta clase. Por favor, copien bien. Traten de realizar todas las actividades que vamos a tener para el día de hoy. Y conmigo será hasta la próxima clase. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasi Kuro. Cuídense mucho. Nos vemos.